¡Hakan! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. Rehacer el mundo. ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Lo conozco. Es el doctor Domínguez. ¡Mirad! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Le llaman Kukulkan, pero su nombre es Amaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Discrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Edsley, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue, Edsley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Jonah, ¿puedes responder? Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo.
Tú y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Paititi, si me lo preguntan. Y no soy el único que lo piensa. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakan. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Es un arma formidable. Madera noble revestida con dientes de obsidiana afilados. Podría detener fácilmente a un enemigo desprotegido. Y a juzgar por las manchas de sangre, ya lo ha hecho. Vale. No tengo suficiente espacio para eso. Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulkan solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo.
Por ahí. Parece representar a un Uratu dirigiendo un grupo a la rebelión y en segundo plano parece que hay un eclipse total. ¡Qué peste! Debe de ser el lugar que mencionó Edsley. Lara, cuidado. Voy a vomitar. Muy bien, despacio. Puedes hacerlo. Rituales. Genial. Supongo que no queda otra. Thank you.
¿Es uno de los rebeldes? Hay una entrada en algún sitio. Una serpiente con un ojo de plata. Muy bien. Por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Ucho. ¿Tatuajes? Sí, viste los de un Uratu, ¿verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. No tengo suficiente espacio para eso. Tengo que destruir la barrera. La figura solitaria aparece en un estado de paz. Como si esperara algo. Con esa palanca puedo llenar la pileta. Llenos de aceite y sangre. Ese charco podría ser inflamable. Debo seguir adelante. ¿Es una especie de cámara de desangrado? Debo alinear los canales para llenar la pileta de delante de la puerta. Maldita sea, va al sitio equivocado. Debo alinear los canales para llenar la pileta de delante de la puerta. Debo unir estos dos pilares. No tengo suficiente espacio para eso.
Para llenar estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios. Puedo alinear el riel girando este pilar. Maldita sea, va al sitio equivocado. Debo alinear los canales para llenar la pileta de delante de la puerta. Maldita sea, va al sitio equivocado. Debo alinear los canales para llenar la pileta de delante de la puerta.
Y ahora por la caja de plata. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. Se trata de un favor. De acuerdo, volveré lo antes posible.